de Jarabacoa y se caracteriza principalmente por ser una comunidad que produce y trata de sustentarse de los propios productos de su comunidad. Los calabazos surge, o más bien la, su forma de llevar la comunidad ahora, surge de una tragedia. Surge a partir del ciclón David. Ellos deciden, cuando se ven ante esta dificultad, deciden buscar una manera de volver a resurgir con lo que les había quedado. Se reúnen, hacen un grupo entre ellos mismos que al principio no les funciona, pero que luego toman la delantera, toman la cabeza, lo que son las madres de la comunidad, y logran sacar la comunidad hacia adelante con un sistema muy interesante que vamos a ir detallándole poco a poco. Como van a ver aquí, estos son invernaderos y están hechos de palos de los mismos árboles del lugar. Ellos tienen invernaderos, tienen una hidroeléctrica, la cual les da luz 24 horas al día, incluso, o sea, genera tanta energía que tienen calentadores. O sea, es una población rural que tiene mucha tecnología. Todo esto, ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo llegaron a este desarrollo? Ellos, cuando se vieron con la problemática, empezaron a buscar ayuda internacionalmente y fueron escuchados. Y cada, o sea, ellos no se comprometen con nadie, sin embargo, la gente va y los ayuda porque es un pueblo que de verdad sabe que quiere progresar. Este es un ejemplo, los invernaderos, como ya dije, la hidroeléctrica, tienen, o sea, esto es gracias al río Yaque del Norte. También se sustenta a base de un restaurante que tienen, de comida de lo que generan también en el territorio, y cabañas turísticas, que hasta ahora tienen 6, donde hospedan personas que vienen de fuera a hacer trabajo comunitario. O sea que a la vez tienen ganancia con las personas que se hospedan y esa misma persona ayudan en pro de la comunidad. La clave fundamental para el éxito de esta comunidad ha sido básicamente la unidad y la cooperación entre todos. Principalmente ellos nos cuentan que cuando iniciaron simplemente se reunían y llevaban cada uno 10 centavos para poder ayudar a la comunidad. Y nos comunican que lo importante no eran los 10 centavos porque no le alcanzaba para nada, pero sí creó el hábito de que cada quien se sintiera responsable por su comunidad y asumiera su papel ante ella. Y la forma en la que ellos están tratando de darle continuidad a esto es enfocándose en los niños. Porque los niños son, para ellos, la única manera, puede funcionarle, dejar de funcionarle la eléctrica, puede dejar de funcionar todo, pero si ellos hacen la base en que los niños pueden continuar con este proyecto, así ellos pueden asegurar que no solamente ellos, sino las comunidades alrededor, pueden seguir tomando este modelo de ejemplo.